Bienvenidos amantes de Chug Utility, soy Wafflecito y en este video vamos a testear el deck de Firefix enfocado en puro nivel 3 y se van a dar cuenta que tiene muy buena sinergia, muy buen OTK, muy buena defensa y en general todo está bien, así es que síganme. Comenzamos. Pues vamos a calar estos Firefix, estos puño de fuego. Vamos a ver las principales estrategias. Aquí siempre vamos a buscar nuestra doble invocación. Vamos a bajar a nuestro gallo. Luego vamos a bajar a nuestro espíritu, efecto de gallo. Vamos a cambiar a nuestra Tenso por nuestra Yoko. Entonces baja uno, baja el otro, efecto de gallo. Vamos por Yoko. Gallo va a estar cambiando del campo las formaciones de fuego por formaciones de fuego del deck, las va a estar seteando, entonces nos va a generar nuestro más uno. Es muy importante gallo. Ahora príncipe caballo, invoca especialmente a otro gallo. Gallo nos va a traer un monstruo a la mano. Vamos por algo que no vamos a necesitar para descartarlo, que no queramos jalar, mejor dicho. Ahora efecto nuevamente de gallo. Activamos a nuestra Tenki. Vamos a poner nuestra otra trampa, nuestra otra magia, para que cuando activemos nuestra habilidad nos incrementemos. Aquí ya no queda nada más que atacar y ganar. Lo anterior lo dejamos porque pues ahí se veía su capacidad de OTK del deck, ya que este deck pues yo creo que está encasillado en una estrategia muy débil que no hace OTKs, pero con esta nueva técnica, esta nueva tech que estamos armando, pues ya vieron que es un poquito más agresiva, vamos. Y ahorita estamos contra las arpías. Aquí hay que pensar bien las cosas. Vamos a activar nuestras magias. Tenzu, doble summon, efecto de gallo. Con gallo vamos a... Bueno, primero vamos a activar la otra para robar algo y descartarlo y destruir la arpía. Aquí nos sube a nuestro gallo. Para nosotros es mejor ya que tenemos a Yoko. Con Yoko vamos a descartar a gallo y vamos a destruir su arpía. La defiende, no hay ningún problema. Ahorita nuestro espíritu va a revivir un monstruo. Vamos por el carnero para que nos sete una Tenki desde el deck al campo. La verdad es que esa no era muy necesaria ya que teníamos el agujero de trampa traicionera, pero pues así le hice. Gallo nos hace robar una carta, bueno, añadir un monstruo a la mano. Efecto de gallo nuevamente. Vamos a dejar nuestra formación Tenki para si pone una magia o trampa no la puedo activar. Nos está Gyoku. Aquí le vamos a negar el egoísta elegante, ya que es el que le daría el doble summon para que traiga de nuevo a su arpía. Vean, egoísta elegante, se lo negamos. Y ahora no sé cómo va a invocarnos especialmente otra, así que mejor se rinde, ¿no? Aquí esto ya, el duelo está ganado, nuestro oponente no se venció, entonces vamos a pegarle y acabar con esto más rápido que antes. Pues vamos nuevamente contra unos Blue Ace, ya que el pasado pues no valió mucho, le ganamos muy rápido. Aquí tenemos buena mano, siempre vamos a buscar tener una de estas, un gallo, es decir, una Tenso o una formación, porque pues el gallo nos las va a estar cambiando y nos va a dar la posibilidad de acelerarnos. Ahora bajamos a formación Tenki Gyoki para que no nos pueda activar algo. Tenso, ahora con Tenso, con gallo, mandamos a Tenso al cementerio. Vamos por Tenki nos va a dar el espíritu. Vamos a poder bajarlo normal porque el efecto de Tenso. Ahora vamos por el príncipe caballo para invocar especialmente desde el deck y se active su efecto. Vamos por otro gallo. Vamos por el leopardo a la mano. Vamos a cambiar nuevamente nuestra magia con gallo, ya que es una vez por turno mientras está arriba el monstruo. Ahora aquí nos avienta su huaboku, por así decirlo. No le pudimos hacer daño, si no ya lo hubiéramos ganado. Aquí se va a llevar la trampa, le dio a la buena, se la supo.
Ahora vamos a ver qué nos hace. Nosotros tenemos una esfera Kuribo únicamente para defendernos. Y pues aquí vean todo lo que tiene nuestro adversario. Está lleno de recursos. Ahora Vermilion nos va a destruir otro monstruo. Aquí nos pega con los dos y nos gana. Ah, ¿qué pasó? Les aventamos Kuribo. Ahora vean aquí cómo vamos a hacer un comeback con una sola carta. Vamos, activamos Tenki. Tenki va por espíritu. Invocamos espíritu. Vamos a subir a Gallo. Gallo nos va a añadir un monstruo a la mano. Vamos ahora a usar el efecto de Gallo. Cambiamos a Tenki por la que nos permite hacer un doble normal summon. Vamos por el Príncipe Caballo nuevamente. Príncipe Caballo nos va a invocar especialmente desde el deck. Esta no va a activar efecto porque tenemos lleno el campo. Pero pues necesitamos un monstruo nivel 3 para bajar este. Ahora tenemos para negar magias y trampas. Vamos por nuestro exit. Vamos a subir nuevamente al espíritu, ya que vieron que pues, el espíritu nos da buen juego. Ahora activamos habilidad y pegamos 2-8. 2-8 no se pudo defender. Vamos a ver qué hace nuestro oponente. Nos va a bajar a su dragón blanco. Su dragón blanco alternativo nos destruye. No hizo más. Vamos a bajar de nuevo espíritu. Espíritu va a subir a Gallo. Gallo va a hacer efecto de añadir a la mano. Volcán divino. Esto es para subirle a su Blue Eyes y poder pegar con campo limpio. Ahora aquí no importa porque tenemos nuestra trampa que le va a negar su trampa. Y pues no, ya no va a tener con qué defenderse. Lo interesante de este duelo fue que hicimos comeback con una sola carta. Y nos llevamos todo. No pudo hacer nada el oponente. Y ahora vamos contra unos Galaxy Ace. La verdad es que este es un deck muy divertido. Aquí nos empezamos muy bien. Tenki. Vamos por Gallo. Bajamos activamos Tensu. Bajamos a Gallo. Bajamos a espíritu, efecto de Gallo. Vamos a hacer el cambio. Vamos a dejar la trampa para tener un negador en campo. Ahora ya tenemos dos defensas: el negador y el Kuribo en mano. Efecto de Príncipe Caballo. Vamos por otro Gallo para que nos dé el otro espíritu en la mano para poder hacer juego en el siguiente turno. Aquí simplemente por acelerar fue que activamos efecto de Gallo para no jalar la Tensu, ya que pues, no la necesitamos. No la vamos a necesitar en el siguiente turno. Aquí nuestro oponente se gasta su habilidad. Nos va a usar Ciclón de la Galaxia para llevarse nuestra trampa. Para limpiar el campo y así no tener obstáculos y nos haga su ya muy conocido combo. Nos baja a Paleador, invoca Vaporizador, añade a la mano al Galaxy Age. Lo va a invocar. Tiene otro en campo. Fíjense, tenía dos. Aquí nos avienta una magia. Le aventamos Kuribo. Aquí es curioso este Kuribo. Porque pues como ya está en fase de batalla. Se los digo porque yo cometí el misplay. Pues va a esconder a su monstruo. No se va a pasar a la defensa. Y pues iba a quitar mi monstruo. Lo que yo decía, no, pues ninguno de sus otros dos monstruos me va a pasar. Pero pues como va a removerlos, iban a pasar los dos. Aquí por suerte, este monstruo tiene 1000 de ataque, pero sube a 2000 cuando tiene ojos galácticos a su lado. Entonces como no va a estar en el campo, se quedan en 1000. Solo nos bajan 3000. Y eso nos ayuda para hacer el comeback, que no nos ganó. Ahora hacemos normal a espíritu. Espíritu invoca especialmente el cementerio a Gallo. Gallo va a hacer que añadamos a la mano un monstruo. Ahora vamos a añadir algo que no queramos para tirar, porque vamos a cambiar con Gallo a Tensou. Vamos por Yoko, activamos Yoko, destruimos a su dragón. Vamos a hacer a Volcán Divino para subir a su exit. Y como recordarán, tenemos un normal extra. Con esto ganamos, son exactamente 5000, su monstruo tenía 1000. Y pues OTK. Ahora nos toca ir contra unos Infernity. O es lo más seguro, ya que vimos a... ¿cómo se llama? Kaelin Kessler.
Aquí no empezamos nada bien de combos. Chequeamos nuestras dos trampas. Tifón místico le da nuestro agujero traicionero. Nos destruye. No importa porque nuestro espíritu va a revivir a Gallo. Entonces hacemos normal. Revivimos a Gallo. Gallo hace que añademos este otro espíritu a la mano. Ahora hacemos exit. Vamos a ir por el carnero para que nos deje una magia seteada. Carnero, efecto, nos deja una magia seteada. La activamos. Una formación de fuego. Y esto porque tenemos, acuérdense que tenemos la trampa. Para activar nuestra trampa tiene que estar boca arriba una magia. Formación de fuego y pues un monstruo. Formación de fuego. Ahora bajamos a nuestro gallo para cambiarlo. Vamos por nuestra Yoko. Aquí descartamos a nuestro monstruo y ya tenemos todo para pegar y hacer OTK. Aquí nuestro monstruo seguramente, nuestro oponente seguramente está esperando a la fase de batalla aventarnos su Uevoku, pero pues se la negamos. Barrera mística, adiós. Y pues ya con esto le ganamos el duelo. Esto fue gracias a que no supo cómo jugarlo, nunca se esperó esa trampa. Y pues así pasa, ¿no? Muchos no saben cómo pelear contra este deck, ya que no es muy, muy popular o muy fuerte, no todos lo están jugando. Pues, ¿cómo están viendo el deck, chicos? A mí sí me está gustando. Lo veo buenardo. Está divertido, tiene buen ataque, tiene buen combo. Aquí vamos a tributar a nuestro tigre, a un leopardo. Vamos por Tensu para hacer doble normal. Bajamos espíritu, espíritu va a subir a Tensu. Vamos por el caballo príncipe, el príncipe caballo. Ahora invocamos especialmente a nuestro carnero para dejar a nuestra trampa, para tener un negador. Y ahora tenemos igual dos protecciones, el negador en campo, magias y trampas. Y un ataque que sería nuestra esfera Kuribu. Aquí le vamos a aventar nuestra trampa a su campo. Porque pues ese campo sabemos que de eso viven los Triamids. Aquí dejamos que pegue, no importa. Cambiamos. Efecto de Tenki. Subimos a la mano. Tenemos todavía para bajar normal. Aquí nos pone boca abajo por alguna razón que desconozco a nuestro caballo. Vamos a subirle su monstruo. Vulcán el Divino. Seleccionamos a nuestra Tenki, a su monstruo. Lo subimos porque si se lo destruimos y tiene la pirámide, al momento de destruirlo iba a bajar. Y pues ya no íbamos a poder seguir atacando. Y así mejor es un OTK seguro. Y pues bueno, en cuanto al win rate sería este. Una. Dos. 3 derrotas, 7 de 10 ganamos, podría decirse aquí a simple vista. Es un deck muy divertido, es un deck combo que pues vamos a estar haciendo varias jugadas. En cuanto a la habilidad, tenemos a Poder de Cristal, la cual dice: durante este turno, el ataque de todos los monstruos boca arriba en tu campo aumenta en una cantidad igual a todas las cartas mágicas continuas en tu lado del campo multiplicado por 200. Esta habilidad solo se puede usar una vez por turno. Y pues bueno, la estrategia principal pues va a ser activar a Tenki y buscar inmediatamente a Gallo. Si ya tenemos a Gallo, vamos a buscar a Espíritu. El chiste es tener los dos en la mano. Y ahora vamos a cambiar a nuestra formación de fuego Tenki por una Tensou. O si ya la tenemos en mano, vamos a activar a Tensou. Vamos a bajar a Gallo. Ya se va a gastar una normal, pero nos va a quedar otra. Y después podemos bajar a Espíritu. Ahora con Espíritu vamos a sincronizar. Vamos a ir a buscar a Príncipe Caballo. Príncipe Caballo nos va a invocar desde el deck. Nuevamente a Gallo, que Gallo su segundo efecto es que cuando es invocado especialmente vas a añadir un monstruo Fire Fist, del deck a la mano, el que tú quieras. Vamos a ir por otro espíritu para el siguiente turno, en caso de que se llevaran todo nuestro campo, pues volver a hacerlo. Ahora la defensa que estamos llevando son triple Kuribu, que pues la verdad es lo caro del deck, o lo más caro. Sin embargo, si los buscaron cuando estuvo la oferta y los tienen,
pues es un momento de usarlos porque este deck le vienen súper bien. O mejor dicho, no sé cómo se jugaría con otra carta que no fuera el Kuribo, porque te pone a defensa a los monstruos y luego, aunque sean muy fuertes, pues en defensa ya los podemos pasar. Ahora tenemos a Carnero. Carnero, cuando es invocada normalmente y tenemos una formación de fuego boca arriba, descartamos cualquier carta y nos setea una formación de fuego del deck al campo. Esto lo vamos a hacer para tener cementerio y pues buscar a Tensu y después bajar espíritu, invocar especialmente lo que hayamos tirado y así ir generando recursos en exceso, ir acelerándonos. Estamos llevando un leopardo porque no tengo la tercer tenki. Si la tienen, métanla en lugar de leopardo. En cuanto a las tenki, pues dos o tres ven que funciona bien. De hecho, pues es, como es buscable con gallo, pues igual ya está con una, podrían rifarse. Sin embargo, como van a ver en algún duelo, pues esta nos dio el win. La verdad nos dio el one card combo y el comeback. Ahora estamos jugando una Yoko. ¿Por qué solo una? Porque pues igual es buscable. Yoko igual es buscable y nos sirve muchísima Yoko. Yoko hasta sí me gustaría igual y meter dos, porque sí se necesita mucho destruir monstruos de tu adversario, ya que luego sí son muy fuertes y pasarlos por batalla es un problema. Pero en fin, triple Tensu, porque pues también es la tech o la tech del deck. El corazón pues es gallo, la verdad. La verdad, gallo es el que mueve al deck. Este pues te da un más uno, pero pues si no está gallo no sería de tanta ayuda. Estamos jugando un agujero de trampa traicionero, ya que pues sí me dio muchos duelos. Y un cinto, que es un negador. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 5 cartas para defendernos. Pues es bastante porque esta pues es buscable. Ahora en cuanto al extra deck, tenemos un volcán divino para subir a la mano, doble príncipe caballo, un tiburón de la pesadilla para hacer ataques directos y gané con ese. Sirvió giga brillante para aumentar nuestro ataque de nuestros monstruos, un semenes de cuerdas para defendernos que nunca usé, y un emperador león que este sí lo usamos. Y pues bueno, esta sería la receta. Se la recomiendo mucho. El nombre no es Fire King, es Fire Fist. Ahí está. Y pues bueno, chicos, esto sería todo por mi parte. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Pues bueno, chicos, no me queda nada más que decirles que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos en el próximo video. Vamos a tener un grupo de WhatsApp que estará en la descripción del video para que podamos, pues, si necesitan ayuda, pues por ahí pedirla. Si tienen algún meme que quieran compartir, echar relajo, torneos, ya saben, todo es bien recibido, y sacarle el máximo provecho, o si no es que el 100% de provecho a este juego. Bueno, pues nos vemos. Adiós.